ya en primer vaig a donar-li com és la mare de la mare de la criatura. En primer lloc que ens conte Amparo el que té que contar. Buenas tardes. Primero de todo, os quiero dar las gracias por estar aquí y compartir con nosotras tan importante este momento que nos hemos subido a la evolución y al carro de la tecnología. Soy Amparo. Como madre de Cristina, he vivido la maravillosa experiencia de la creación y desarrollo de su obra, que ha podido ser presentada a través del libro digital en el día de hoy en esta biblioteca de silla. Como lectora que soy, comentarles que es un libro escrito con el corazón, plasmando toda la esencia de Cristina, que te engancha y atrapa en cada palabra desde la primera hasta la última página. He visto lo importante que es ayudar a nuestros hijos, saber escucharlos y apoyarlos en sus proyectos, y la satisfacción que da el poder ver realizados sus sueños. Os invito a leerlo y que lo podáis comprobar por vosotros mismos, y así contribuir a que pueda continuar en este camino tan difícil y a la vez tan bonito como es el ser un escritor o una escritora, dándonos fantasías, ilusiones y mucha creatividad, que es algo que necesitamos fomentar. Os doy las gracias a todos por asistir y por estar con nuestra familia. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Me gustaría dar las gracias a Vicente, que me propuso llevar a cabo este evento, y porque gracias a él puedo estar hoy aquí con vosotros presentando mi primer libro. También tengo que dar las gracias a mi madre y a mi amiga por participar, que van a aportar sus opiniones con respecto al libro, y sobre todo gracias a vosotros por haber venido a conocer mi obra. Y, bueno, no voy a hablar del libro porque creo que no es correcto y porque están ellas dos que lo han leído para que aporten su opinión, pero decir que cuando lo he escrito no buscaba fama al hacerlo. Lo único que deseaba era que todo aquel que me lea pueda sumergirse en mi historia y que viaje a otros mundos diferentes sin salir de sus casas. Y, por último, dar las gracias a todos por darme la oportunidad de dar a conocer mi libro y por apoyarme en este difícil camino de un escritor. Y dicho esto, me gustaría dar paso a los demás participantes y que den su opinión sobre el libro, que ya lo han leído, y conoceremos su opinión de Lucia. Bueno, antes de todo, buenas tardes a todos, ¿vale? Eso lo primero de todo, y deciros que he leído el libro y me he quedado pues anonadada, entusiasmada y con ansias de querer más, ansiar más, porque el libro no tiene un término, es una continuidad. Hay una segunda parte que se está elaborando, pero ante todo vamos a empezar a hablar de Cristina Hermosa. Como ya sabéis, tiene actualmente 24 años, es residente aquí en Silla y es escritora desde muy temprana edad. Se inició primero desde su edad escolar apasionándose por los cuentos y fábulas, para pasar después en la adolescencia a novelas históricas como Novela Negra, la novela romántica, la poesía de grandes maestros populares, tanto hispánicos como extranjeros, donde enseguida pudo desarrollarse ampliamente sus dotes y conocimientos literarios, extendiéndolas a su gran pasión por su literatura. La metamorfosis empezó a dar sus frutos en cuanto puso en proyecto su gran obra Mysterium, rozando lo prohibido, en la cual su elaboración ha sido a través de experiencias personales reales, mezcladas con fantasía, ficción y una alta dosis de romanticismo, donde la pasión desborda en sentimiento desde la primera página hasta la última. Hay escenas de gran misterio en el cual capta nuestra atención y nos lleva de la mano, queriendo saber qué es lo que pasará, cuándo sucederá. Realmente buscamos qué es lo que esconde detrás, qué es la muerte, qué es la vida, qué es lo que nos hila, lo que nos separa, los sentimientos que percibimos, lo que nos atrae en sí, lo que es la muerte, pero el miedo también, también a saber lo que nos puede deparar al otro lado. El libro en sí es apasionante, como vuelvo a recalcar, y lo he leído, es una lectura muy rápida, es una lectura que como te engancha tanto, pues cuando te das cuenta ya ha finalizado el libro, pero es en sí, en la pasión que tiene el libro, tiene alma, tiene una transformación impecable, sobre todo porque está hecho desde un hecho real, impactante, doloroso, y a lo primero hay mucho dolor, hay mucho temor y hay mucha melancolía, pero después
te vas introduciendo en lo que es el amor, en lo que es la pasión, en lo que es la dedicación, en lo que es la entrega. Son muchas cosas, son una mezcla, una bomba, en la cual está latente. Y el término no tiene término, porque es un cúmulo de sentimientos que no tienen final, sino que es perpetuo y va en ti. La autora lo que nos acompaña es que vayamos con ella para llevarnos a diferentes estados de conciencia, tanto espiritual como no espiritual. Es una mezcla transparente, es una mezcla que sí, cuando se nos introduce en nosotros mismos, nos hace causar muchas sensaciones escondidas o reprimidas que tenemos nosotros en nuestro interior. Pero de hecho, los personajes están muy, muy bien elaborados. Tienen una amplia, en cada historia hay una amplitud de sensaciones y conocimientos en los cuales, para ser una escritora novel, es complicado meterse en cada papel de cada uno. Y de hecho lo ha hecho perfectamente, muy bien, y yo desde luego le doy mi enhorabuena y sobre todo espero que pronto tengamos la segunda entrega, que ya tengo muchísimas ganas de leerla, porque me he quedado, o sea, para ser tu primera novela, Cristina, me he quedado entusiasmada y impresionada por ser tan impecable, sobre todo en los personajes, porque soy muy exigente para la lectura. Y sin embargo, me has dejado sin palabras, porque realmente es muy fuerte para ser una escritora novel habértelo trabajado tanto en un año. Es que todo esto lo he hecho en un año. Tanta eficacia, tanta limpieza en cada palabra, es muy, muy complicado. Pero complicadísimo. Sí, sí. Pero de hecho, estoy ansiando ya la segunda parte, porque me has dejado al final. Que quería saber más de la historia y... La segunda parte está en camino también. Está elaborándose. Y bueno, se está elaborando. Sobre todo, hay muchas preguntas que nos hacemos y no tienen respuesta, pero Mysterium será el inicio de muchas preguntas que tendrán su respuesta. Y preguntas que tenemos miedo a decirlas por miedo a lo que dirán los demás. Esta novela no lo va a revelar. Entonces nos vamos a quedar... en parte satisfechos con esas respuestas que Mysterium nos va a dar. Os invito a todos de verdad que lo leáis, que lo saboreéis, que os inundéis de emociones, porque son emociones muy gratificantes, de verdad, en serio. Y sobre todo, Amparo, tienes a una futura escritora, sí. Y lo digo de verdad, de todo corazón, lo digo de corazón aquí entre todos los presentes, y que no pierdan nunca. No, que no pierdan nunca ese don, porque hoy en día es muy difícil que alguien salga con ese talento, y tu hija tiene un gran talento, de verdad. Gracias. Gracias. Y mira, para situaros, época contemporánea, real... Ahí está. Es que estás vieja. Que yo me toco una supercaña.